Que queremos hacer, um, la idea es que usted llegue, se ubique, se aterrice, se pula, se limpie y al final se ha investido. Amén. Uh, Colombia tiene un, un curso muy famoso mundial, curso militar, muy famoso, muy famoso a nivel mundial, que es el curso contra guerrilla se hacen tolemaida cerca de ibagué. militares de todo el mundo vienen hasta colombia, a tolemaida, a hacer el curso contra guerrilla, porque es muy famoso en colombia. y se internan en la selva y en, en, la, en el entrenamiento por varios meses. pero cuando vuelven a sus ejércitos, vuelven con algo que no tenían antes una habilidad mayor y creo que inclusive haber hecho el curso les da un ascenso en algo de su rango. Pasa similar acá. Usted viene, se concentra, recibe, se pule, se fortalece y vuelve a su lugar de trabajo con un rango mayor. Eso es lo que estamos haciendo y me encanta, me encanta la temática del congreso porque nos deja en posición de obediencia, en posición de servicio, frente a la realidad de la vida que vivimos, una batalla. El apóstol Pablo en Corintios dice, pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Mire que Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no tengamos lucha. Quiere decir que sí tenemos lucha, pero no contra formas naturales. Diga conmigo, sí tengo lucha. O sea, por favor, no piense que está de vacaciones en la tierra. No piense eso. Que usted no vea a los demonios no quiere decir que no están. Que usted no vea a los ángeles no quiere decir que no están. Están batallando por las almas de las personas. Usted y yo estamos en pie de guerra. Entienda eso, por favor. La Biblia dice que Jesucristo venció a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses dice que triunfó sobre ellos en la cruz hizo un desfile triunfal sobre los demonios y dice que los exhibió derrotados. Otra versión dice que los puso en vitrina a los demonios. Y después de haber vencido a los demonios, le dio autoridad a la iglesia. Dice, he aquí, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Está en el versículo que tienen ustedes, en el pasaje que tienen ustedes como temática. ¿Qué quiere decir esto? Jesús venció a todos y le dio la autoridad a la iglesia. Y después de esto vienen los ángeles a servirnos. Entonces, si usted está comprendiendo esto, en realidad la iglesia es el ejército del Señor, el ejército de ocupación del Señor, es la iglesia. Entonces podríamos decir, que en este momento está reunidas más de una escuadra del Señor, amén, y podríamos decir con certeza y con confianza que el Señor Jesucristo se está paseando por entre sus escuadrones y los está mirando y mira algunos chateando y algunos medio dormidos y algunos distraídos. Hago este ejercicio para que usted se concientice de que el Señor está aquí y está pasando revista a sus tropas. El Señor Jesucristo, el gran general, el comandante en jefe de las fuerzas de Dios, se está paseando. Y lo que yo no veo desde allá, el Espíritu Santo sí lo ve aquí paseándose. Entonces, si usted cree que el Señor está aquí, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Entonces usted está atento, no va a decir a que lo pongan a hacer lagartijas. Cuando yo presté servicio militar y hacíamos algo mal, nos ponían a hacer lagartijas como castigo, o a hacer bombillos. Bombillos era una, una, una conclilla, un bombillo, una conclilla, un bombillo, y hacíamos eso hasta que nos vomitáramos. Así nos decían, bombillos hasta vomitar. Y nos tocaba hacer bombillos hasta vomitar. Yo aprendí a vomitar rápido. Entonces me libraba de los castigos más rápido, me, botaba, me vomitaba antes. O nos ponían la vuelta al caballo. En el lugar donde hacíamos inducción había un caballo. Y nos decían, mal respondido, vuelta al caballo. Y 60 chinos detrás de un caballo. El caballo se asustaba y salía corriendo. Entonces tocaba parar en algún lado el caballo, darle la vuelta y devolvernos. Y al último, al que llegara de último de castigo, le tocaba hacer bombillos. Entonces, no les voy a hacer eso, pero no me faltan ganas. Pero necesito, y el Espíritu Santo necesita, que usted esté en pie de guerra. Atento para la batalla que estamos librando. Amén. Quiero ver la imagen que hay ahí. Lo mejor para el final. Diga, Jesús dejó lo mejor para el final. Ok. Nosotros podemos ser lo mejor o lo peor. Recuerde eso. O sea, somos el refuerzo. Somos como Johairo Treyes cuando entraba a la selección a, a arreglar lo que estaba mal. Y podemos, o mejoramos lo que está pasando y le damos. ¿Le damos la gloria al Señor Jesucristo haciendo algo bueno o nos unimos a este caos y nos dejamos ganar de este mundo? Déjeme mostrarle en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1. Dice, "Tres días después María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados." Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, "No tienen vino." Y Jesús le respondió, "Mujer, no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy." Entonces María le dijo a los sirvientes, "Hagan todo lo que Jesús diga. Diga conmigo, hagan todo lo que Jesús diga." Ahora volvamos a lo personal. Diga, "Hago todo lo que Jesús dice: Pues es mi comandante en jefe. Listo, sigo leyendo. Jesús le dijo a los sirvientes: Llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que él lo pruebe. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han, han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú en cambio has dejado el mejor vino para el final. Diga conmigo, en cambio. Ahora, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué el encargado de las bodas hace esto? O sea, un encargado de bodas es parecido a los que hay hoy. Son conocedores de platos, platos deliciosos para las bodas, son conocedores de decoración, son conocedores de pastelería y obviamente son conocedores de vino. Entonces, la costumbre es que el mejor vino se daba al principio para que el paladar fresco de los comensales lo notara. El paladar fresco de los comensales. Entonces ellos probaban el vino y wow, qué buen vino hay en esta boda, qué distinción, qué altura, qué elegancia. Están dando un vino delicioso. Pero la lengua se va curtiendo. Y el segundo trago ya no lo percibe igual. El tercero y el cuarto ya no lo percibe igual. Entonces después de un rato usted les puede dar vino barato y la lengua ya no lo percibe. Eso es lo que le está diciendo el, el encargado al, al novio. Usted lo hace al revés. Diga conmigo, Dios lo hace al revés. El encargado le dice al novio, usted lo hace al revés. Debió haber dado el mejor vino al principio para que la gente lo notara. Pero usted está dando lo mejor al final. Dios está haciendo eso. Reservó lo mejor para el final. La Biblia dice: Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que creen. Que creen. Ahora, hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y hay una unción sobrenatural preparada para esta generación. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y Satanás está inundando de pecado nuestro planeta. Él sabe que le queda poco tiempo. En los rangos demoníacos hay un demonio que siempre se manifiesta al final de los cortes. Al final de que Dios corta algo, hay un demonio que le colma la cabeza a Dios. Y es el demonio de homosexualismo. Si usted mira, antes del diluvio, el demonio que estaba manifestado es el demonio de homosexualismo. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el demonio que estaba manifestado es el de homosexualismo. Antes de la gran tribulación, el demonio manifestado es el de homosexualismo. Si usted mira las noticias, y ustedes ya saben lo que pasa en su colegio, ser homosexual o ser pansexual. Es algo normal, es algo lógico. Es más, si usted llega a mirar con extrañeza un comportamiento homosexual, usted será tratado de homofóbico. Es más, yo conozco colegios y universidades en las que ser homosexual es ser cool. Y está bien visto. Y si tú eres heterosexual, eres raro, extraño y anticuado. Esa es la vida de hoy. Eso es lo que se vive hoy. Entonces, pareciera que el mal está ganando y pareciera que está inundando de mal el mundo. Y entonces ahora vemos que la pedofilia, o sea, sexo con menores, ahora nos la, me la están vendiendo como normal. Y estamos viendo casos absurdos hace pocos días vi el caso absurdo de un, de un grupo de policías que necesitaban capturar a un pedófilo porque estaba violando a las niñas en un pueblo. pero para capturarlo de tal forma de que el juez no lo deje libre, tenían que capturarlo cometiendo el delito. porque si lo capturaban antes de cometer el delito, el pedófilo iba a decir, pero no hice nada. No lo, ustedes malentendieron. Entonces la única forma de capturarlo para que lo condenaran era permitir que violara por un momento una niña. Y así se podía capturar. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy. Ese es el mundo en que estamos viviendo. En donde decir que una mujer es un recipiente para semen es normal. Eso dice Maluma y eso dice... J Balvin, en donde decir que una mujer es un recipiente, un recipiente sexual está bien, eso dice Bad Bunny. Ese es este mundo en el que estamos viviendo, lleno de pecado. Y la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, él hará sobreabundar la gracia. Entonces el mundo se va a polarizar, claro que sí, se va a polarizar. No se le haga extraño lo que está ocurriendo en la política. Que la, la población está yendo a la izquierda yendo, o yendo a la derecha. Eso es normal. La gente se está polarizando. Están con Dios o sin Dios. Y la Biblia dice que el inmundo será más inmundo y el puro será más puro. Usted tiene que escoger en qué parte está. Entonces, ¿qué pasa? Dios reservó el mejor vino. Para el final, y si usted entiende que es vino en la Biblia, es Espíritu Santo. Eso es vino en la Biblia. Él reservó la mejor manifestación del Espíritu Santo para el final. Y eso de que el diablo va ganando no es más que puro mercadeo. Hace poco se retiró Ray Hanbonkey. No sé si sabe quién es. Búsquelo en internet. Ray Hanbonkey. En su juventud, el Señor le preguntó y el Señor le dijo: ¿Qué quieres que te dé? Rey Hambonki ya conocía a Dios y le dijo: Señor, dame un millón de almas. Te podría pedir un millón de dólares, pero dame un millón de almas. Hace unos meses se retiró del ministerio porque ya está muy anciano y se ganó para Cristo 75 millones de personas en 40 años de ministerio. 75 millones de personas y eso está ocurriendo hoy hoy día el continente negro áfrica tiene está viviendo el mayor avivamiento de cristianismo en la historia hoy día yo vi un servicio de Rey hambonki donde se convirtieron un millón 95 mil personas en un servicio se imagina dónde metemos un millón 95 mil personas que hayan hecho la oración de fe eso es lo que Dios está moviendo hoy. Hoy está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué el Señor me guió para hacer? Primero me dijo el Señor: Ubícalos. Necesito que estén aterrizados y entiendan lo que está pasando. Después, sacúdanse del pecado y límpiense. Porque al final, al final. Impartiré mi llamado y mi espíritu sobre los que crean, y a eso usaré. Eso me dijo el Señor. Eso estamos haciendo. Amén. Entonces empezamos. Vamos a hacer bombillos. Espiritualmente, hagamos bombillos espirituales. ¿A qué me refiero con eso? cuando, cuando yo presté servicio militar y nos castigaban o nos ponían a hacer un ejercicio, nos mejoraba. Eso nos mejoraba. Y cuando teníamos una experiencia real, estábamos preparados. ¿Cómo es el nombre de esto? Preparados. ¿Sabe para qué sirve el entrenamiento? El entrenamiento sirve para que a usted lo maten de mentiras. Así se entrena. Los militares toman sus armas con balas de salva y hacen dos grupos, los buenos y los malos, y entrenan y hacen asaltos. Simulados y, y algunos mueren de mentiritas. Después cambian de bando y vuelven y lo hacen para cuando tengan que salir a la batalla. Ya saben hacerlo. Eso nos para esto es esto: para que usted muera de mentiritas y no le toque morir de verdad. Entiende conmigo eso? Ok, entonces seguimos. Seguimos, están seguros. Vamos a pulir un poquito, vamos a quitar lo que nos está sobrando. Amén. Vamos a hacernos ligeros. Mire por favor Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, pastor. Eso es duro, sí, claro, eso estamos viviendo. ¿Qué libro habla del final de los tiempos? Apocalipsis. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el final. ¿Cuál libro tenemos que leer? Apocalipsis. Ahora, en Apocalipsis hay dos mensajes. En Apocalipsis 3 hay dos mensajes. Está el mensaje a la iglesia de la Odisea y está el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Alguien conoce la característica de la iglesia de la Odisea? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe cómo era la iglesia de la Odisea? Levanta la manito. Eran tibios. O sea, mediocres, para que lo podamos entender. Para que la generación de hoy lo entienda. Tibio es mediocre. ¿Sabe por qué? Cuando usted prueba agua tibia, usted puede pensar dos cosas. O estuvo caliente y se enfrió. O intentó ser caliente y nunca lo logró. ¿Cierto? Eso es el agua tibia. Estuvo caliente y se enfrió. O intentó ser caliente y nunca lo logró. O sea, la mejor descripción para eso es mediocre. Y esa palabra mediocre duele mucho. Y hay que decirla sin asco. Al mediocre hay que decirle mediocre. Al bueno hay que decirle bueno. Y al malo hay que decirle malo. ¿Les gusta eso? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Mire, en una ocasión había un pastor en Bogotá que tenía fama de tierno y de amable y de dulce. Tenía fama de cariñoso y de buen pastor. Y yo estaba en una iglesia siendo un mediocre. Yo era un mediocre, yo lo recuerdo. Yo lo fui y se los digo sin asco. Y a veces tengo mis recaídas y el Señor me ajusta. Y entonces. Yo fui donde este pastor dulce y amable a quejarme, porque yo sabía y pensaba que él me consolaría y me diría lo que yo quería oír. Yo estaba siendo mediocre, pero yo quería que él me aceptara y me dijera: "Oh sí, Chuck, tu vida es muy dura. Yo te comprendo. Ay, qué duros son contigo. Cómo te maltratan, Chuck. Carambas. No, sigue adelante. no, no llores. Yo te entiendo." vida tan dura te tocó tú y Jesús, óyeme Jesús y tú, ¿qué rango de dolor soportas? Entonces yo fui donde ese pastor y me acerqué, él terminó de predicar, iba saliendo, yo me acerqué con cara de borreguito, de cordero degollado, ¿sí? con ojos de Jordano, los antiguos me saben que les estoy hablando, y yo, pastor, imagínense lo que me pasa, y empecé a llorar. Y a contarle mi historia, mi terrible historia, solo comparada con Jesús. Y mientras yo hablaba con él, su rostro fue cambiando. Cuando uno se baja de predicar, uno se baja contento, pues se baja en la unción del Espíritu. Entonces él bajó contento de predicar y él estaba así. Cuando, me, cuando empecé a hablar con él, estaba así. Y empezó así. Cuando terminé de contarle mi terrible historia, el sufrimiento de mi vida, Corín Tellado y yo, cuando terminé de contarle mi terrible historia, tenía el rostro así. Y me miró fuerte, me miró bravo. Me dijo: ¿Y a usted qué es lo que le pasa? Pues levante y tome decisiones como un varón, deje chillar como una nena. Respóndale al Señor por su vida y haga lo correcto, pero hágalo ya y no me quite más tiempo. Y se fue. Lo recuerdo tanto. ¿Sabe qué dice yo? Me limpié. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Pastor. Te lo bendiga. Y me fui que no me viera nadie. Uy, chon, me regañaron. Uy, chon, salga de ahí. Me pasó esa vez. En otra ocasión. Estaba con otro pastor. Yo trabajé mucho con publicidad y mercadeo. Hice mucho cine y televisión. El Señor fue muy bueno conmigo y pude hacer cine para Marcos Witt, para Fonky, para Jesús Adrián, para Alex Campos. Hice cosas grandísimas para ellos. Entonces yo sé algo de mercadeo y publicidad y de medios. Entonces yo estaba con un pastor que tenía fama de brusco, de guache. No como el otro pastor que tenía fama de tierno y dulce. No, no. Este tenía fama de brusco, de guache de duro. Y yo estaba haciéndole un video para promocionar su iglesia. Estaba haciéndole un video para que la gente conociera lo que él hace. Él trabajaba con indigentes y con prostitutas, rehabilitándolos en un medio muy duro. Y entonces íbamos los dos en un carro y él era un poquito mal hablado. O sea, no era tan diplomático. Era un poquito, ¿cómo se dice? Tosco, pero hay una palabra políticamente incorrecto, como Trump. Sí, políticamente incorrecto. Y utilizaba palabras un poco duras a veces. Yo estaba trabajando para él. Íbamos por una calle, una calle roja en Bogotá, donde las mujeres estaban exhibidas en vitrinas, semidesnudas. Y eso era lo que tocaba grabar para promocionar su ministerio. Entonces yo iba con mi cámara grabando eso, tomando fotos. Y él iba manejando, y era algo un poco clandestino. Porque si estas mujeres se enteran que las estábamos grabando, nos iban a apedrear. Eso, eso después se editaba y se censuraba la cara y se tapaba lo que no se debía ver y se, se hacía el video. Y el pastor iba manejando, y yo iba tomando las fotos y lo toma el Espíritu Santo en la mitad de, de mi, mi trabajo. Lo toma el Espíritu Santo. Y él iba muy contento, me decía, mira, Chuck, esa esquina es terrible, tómale foto a esa esquina, tómala, tómala. Y me iba diciendo, mira, ahí en esa parte mataron a una persona, toma fotos ahí, mira, allá venden drogas, toma fotos ahí. Estaba muy, muy feliz contando, y lo toma el Espíritu Santo y se pone bravo. Y eso se puede. Eso se puede. A veces el Espíritu Santo toma a su papá y lo pone bravo, para corregirlo a usted. Y es el Espíritu Santo, no es el diablo, ¿ok? Ya conmigo, estoy entendiendo, <laughs> estoy entendiendo, sígueme hablando, no me voy a ir, dígalo, no me voy a ir, diga, yo aguanto más, estamos haciendo bombillos, ok, recuérdese. Y el Espíritu Santo tomó a este pastor y, y su rostro cambió también, y se volteó, y yo iba con la cámara y yo quedé así. Y tiró su mano y la estrelló contra mi pecho y me agarró duro. Y llegó y me dijo: Cuidadito, Chuck. Cuidadito, lo he de ver con una ramera de esas que no respetan la unción ni a los hombres de Dios, que echarán a tierra tu ministerio y dañarán tu vida. Cuidado, te llego a ver con una ramera de esas porque yo mismo te pego. Y yo quedé así, con mi cámara yo. Terminé de tomar la fotico, yo calladito el resto camino. Calladito. Llegamos a la iglesia y se estaba riendo. Se reía y me miraba. Te habló el Señor en el carro, ¿no? Así me decía, te habló el Señor en el carro, ¿no? Y yo, <laughs> no decía nada. Por esos días yo estaba saliendo con una niña que me iba a hacer caer, me iba a hacer fallar. Y yo ya tenía un llamado en mi corazón. Yo ya sabía que sería pastor y evangelista. O sea, fue el Señor. Fue el Señor. Y me habló durito. En otra ocasión, y ya con esta termino el testimonio para empezar con la Biblia, llegué a la iglesia llorando otra vez. Porque me trataban durísimo. El pastor era durísimo conmigo, según yo. Y llegué y me arrodillé y lloré mis ojos. Y yo, cuando yo lloraba, yo decía, ahora sí me oyó, uh, lo convencí. Esta chillada que me pegué, me lo tramé. Eso Dios ya va, me va a hacer caso. Eso ya es lo que le pida yo, porque le lloré. Y me arrodillé a llorar. Y le conté mi vida de dolor. Y le conté cómo sufría el Señor. Y utilicé el método del recién convertido, ¿lo recuerda? ¿Que ¿No? Abre la Biblia y pone el dedo, háblame Señor, y lo utilicé, eso solo sale como una o dos veces en toda la vida de uno, eso no sale nunca más, deje de usarlo, ya lea completo, Y entonces utilicé el verbo y me cayó en Job. Y sabe quién es Job, no el que sufrió y uno dice, ay, si ¿sí ve, si ¿Sí ve que Job y yo, Job y yo, y sabe qué decía. Levántate como un varón valiente. Cíñete como un varón. ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? ¿Quién eres tú para juzgarme? Y se puso duro. Entonces me senté en la Biblia y el pastor empezó a predicar. Yo estaba en la oración antes de un servicio. Y empezó el servicio y el pastor empezó a predicar. Y llega y dice el pastor: Abraham Job. Yo, Ay, no. Y el pastor también tenía fama de, de, de brusco para hablar. Y llega y dice, sin saber que yo estaba dentro del público, sin saber quién era. Y dice, párese como un hombre y deje llorar como una señorita. Yo lo estoy llamando a una guerra, no a tomar vacaciones. Y si se va a quejar todo el tiempo, mejor desista ya. Porque necesito gente esforzada y valiente. O si no, no me sirven. Y le dijo, Job, ciñete pues como un varón valiente. Es la tercera vez que me regaló el Señor. ¿Y sabe algo? Me quedó gustando. Me gusta que me aterrice Dios. Me gusta que me hable durito. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Me gusta. Hace unos meses, ah, cuando empecé mi ministerio, Hace años, perdón, no meses, años, cuando empecé a pastorear, el pastor John, mi pastor John, me mandó a regañar. Y él es muy tierno, él sí es que es dulce y manso, él es una ternura completa. Y me mandó una razón con uno de los líderes, y esa razón era en síntesis un regaño. Y yo salí de esa oficina triste y achantado porque me había regañado mi pastor. Iba caminando así hacia mi carro, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, te ama tanto que va a hacer lo que sea para que no falles, para que te corrijas. Si es necesario te regañará. Y yo recuerdo eso. Te ama tanto que si es necesario te regañará. Y salí contento de allá. O sea, yo salí así de la oficina. Y mientras tanto el Espíritu Santo me iba hablando. Y cuando llegué al carro estaba así. Pastor, me ama. Ah, el pastor me quiere mucho, me regañó y me metí a mi carro. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. ¿Está conmigo en Apocalipsis? Hace unos meses fue un profeta a la iglesia, o yo no sé si era profeta o no. Se me acercó al final del servicio y me dijo: Pastor Chuck, el Señor te da Apocalipsis. Ta, 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 ta. Capítulo 3, ta 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 ta. ¿Sabe algo? Se me olvidó. ¿Cuál era lo que me decía? Solo me acordé de Apocalipsis 3. Entonces yo llegué a mi casa. Señor, este hombre me habló de Apocalipsis 3. Pues leámoslo. Y abrí Apocalipsis 3 y están los dos mensajes: el mensaje a la iglesia tibia de la Odisea, a la iglesia mediocre. Y está el mensaje a la iglesia triunfante de Filadelfia. Están los dos ahí. Y yo tuve un dilema. Señor, ¿cuál sería el que me mandó decir el Señor a través de ese hombre? ¿Sería el de mediocre o sería el de los triunfadores? Pues, ¿sabe qué hice? Me apliqué los dos. Cogí los dos mensajes y me revisé a ver si yo estoy en alguno de esos. Y vamos a hacer eso ahora. Amén. Diga esto conmigo: Señor, revísame. revísame. Mejórame. 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 Si tengo que, algo que corregir, dímelo. Listo, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Dice, yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico y me he enriquecido. Y no me falta nada. Pero no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres tú. Ese fue el versículo que estaba leyendo el pastor cuando yo me convertí en ese carro. Cuando yo oí por primera vez al Señor en ese carro. Eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Es ese es el verso. Ahora, analicémoslo. Hay varias cosas que decir ahí. Primero dice, yo conozco tus obras. Diga conmigo, Dios. Conoce mis obras. ¿Qué quiere decir eso? El Señor sabe lo que usted está haciendo cuando nadie más lo está viendo, y me da un sustico, me da un frito aquí por la espalda. Él sabe lo que usted está haciendo aún con su mente cuando nadie más lo está viendo, porque sabe que uno a veces hace cosas con la mente y uno está por allá así, serio. pero en el espíritu está así. Y Dios sabe. Hacemos cosas con la mente. Por eso dice, "Yo conozco lo que haces." O sea, le está diciendo, "Mire, mijito, usted no me puede esconder nada, vamos a hablar." Eso es lo que está diciendo Dios ahorita. ¿Seguimos? ¿Seguimos? "Yo conozco tus obras." Y dice, "Que no eres frío ni caliente." Ojalá fueses frío o ojalá fueses caliente. O sea, tibio no le gusta a Dios. La agüita tibia solo es rica para bañarse. Es más, si usted quiere vomitar rápido, tome agua tibia. El agua tibia es un vomitivo. Eso es el agua tibia, un vomitivo. Ahora, dice. No eres frío ni caliente. Traduzcamos, entendamos, traigámoslo a nuestra vida. ¿Qué vendría siendo caliente? Sí, dígame más cosas. ¿Qué vendría siendo un cristiano caliente? Voy a ir con el dedo porque no quieren hablar. A ver, donde diga el dedo, usted me contesta. ¿Qué vendría siendo caliente? Tú. ¿Qué vendría siendo caliente? Está bien eso. Me dice que es un cristiano que se esfuerza por seguir a Dios, por obedecer. Bien, ¿cierto? ¿Alguien me dice más o sigo con el dedito? Grítenlo, grítenlo y yo no, yo no sigo. Avivado. ¿Qué es avivado? Avivado no es como usted dice amén a veces. Amén. Allá hay un avivado. ¿Están entendiendo? Pero avivado no es eso. Eso no es avivado. Eso es dormitado. Recuerde que dijimos que el Señor está pasando revistas. Sigamos pasando, ¿listo? Por aquí. Alguien que me diga que es avivado o caliente. Tú. Caliente es no, dice ella. Apasionado. ¿Quién dijo eso? Apasionado. ¿Están de acuerdo? Tú dime. Fuerte, bueno, la mano le ganó al cerebro. Ahí sigamos, sigamos, sigamos. Alguien, alguien por aquí que es caliente, caliente. Bueno, les voy a dar una lista fervoroso. ¿Están de acuerdo? Un cristiano caliente sería fervoroso, cierto. Allá me dijeron esforzado, cierto. Allá me dijeron apasionado, ¿cómo? firme en la palabra de Dios, ¿están de acuerdo? Santo, me dicen por acá, ¿cómo? Proviene de la palabra fuego, ¿ok? Sí, claro, o sea, enamorado del Señor, calientico en Dios, ¿están de acuerdo? Ok, entonces mire lo que dice, como no eres frío ni caliente, o sea, como no eres avivado, fervoroso, apasionado, firme en la palabra, santo, apasionado, con mucho ánimo, como no eres eso, y después dice, ni frío. Ahora miremos qué es frío. ¿Alguien me da ideas de qué es frío? Pecador, sin pasión, ¿qué más? Sin amor por Dios ni sus cosas, flojo, desconfiado, ¿cómo? Opacado, o sea, no brilla. Esa está buena. Bien hecho, bien hecho. ¿Alguien más por aquí? ¿Me perdonaste ya? ¿Alguna otra? ¿Cómo? No tiene temor de Dios. Listo, ok. Entonces podríamos decir que un frío es un inconverso, ¿cierto? Exacto Un frío no se ha convertido. ¿Tú cuál tienes? No conoce la palabra de Dios. Qué bueno eso. Entonces, mire, mire lo que está diciendo. Dice, por cuanto no eres fervoroso, animado, apasionado, esforzado en Dios, y tampoco eres un desconocedor, pecador, tibio, eh, perdón, frío, sino que eres un tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es un tibio? Es lo que tenemos que descubrir porque de pronto estamos ahí. De pronto estamos ahí, entonces Dios nos vomitaría. Recuerda la definición de tibio. Fue caliente pero se enfrió. O intentó ser caliente y no lo logró. Entonces podremos decir que un tibio es un cristiano que oraba y ya no ora igual. ¿Cierto? Que leía la palabra y buscaba a Dios con esfuerzo pero ya no lo hace. Que servía en la iglesia, cantaba en alabanza y llegaba temprano a los servicios, pero ya no. Eso vendría siendo una persona que estuvo caliente y se enfrió. Ahora, ¿cómo sería uno que intentó ser caliente y no lo logró? Llegó a la iglesia, viene todos los días, pero no sirve. No se involucra ha visto cristianos que dicen hermano así como estoy estoy bien si sí, todo es un proceso más adelante no me presione algunos van a querer servir al señor después del rapto <laughs> cuando ya no hay iglesia se lo imagina por favor lo conmigo qué tal ocurrió el rapto ahorita mismo puede ocurrir ya y el señor se llevará a los calientes porque los, los que no se lleva son los tibios y los fríos el frío porque no es. El tibio porque es un vomitivo. Solo se va a llevar a los calientes. Entonces supongamos que ocurre el rapto ahorita. Y supongamos que es mitad y mitad. La Biblia dice, uno será tomado, uno será dejado. Entonces pongamos 50-50, ¿cierto? Entonces llega el rapto y se va a la mitad. Y la otra mitad se queda aquí. Pastor, úseme. Venga, yo canto. Pastor, venga, yo barro. Y el pastor no está. Y empieza la gran tribulación. ¿Eso es lo que les estaba hablando? ¿Eso es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué un frío es mejor que un tibio? ¿Lo ha pensado? Mire, el problema del tibio es que cree que está bien. El tibio se conformó con su actitud. Dice no yo voy a la iglesia y yo canto a veces Y ay, yo doy ofrenda Así, pues, Ya hermano no me pida más Ese es el problema del tibio El problema del tibio es que está engañándose a sí mismo Y cree que está bien Por eso entonces Tenemos que si somos calientes Revisar que no estemos tibios Revisar estoy orando cuanto pudiera Estoy sirviendo cuanto pudiera ¿Estoy haciendo mi devocional con mi mejor esfuerzo? ¿Cuando llego a la iglesia, doy mi mejor esfuerzo? ¿O estoy siendo laxo? Usted se conoce. Usted y yo nos conocemos. ¿Usted sabe si podía hacer algo mejor todavía para Dios? ¿Cuántos saben eso? Ok, yo llegué a mi casa y leí Apocalipsis 3 y me apliqué estos tres versos. Y yo mismo me dije Estoy orando lo que pudiera orar Y yo mismo respondí No, yo podía orar más Ok, soy tibio ¿Lo entiende? Estoy evangelizando todo lo que yo podría evangelizar Y yo mismo me respondí No, si organizaras mejor tu tiempo Y tuvieras más orden en tu vida Podrías mejor evangelizar más O sea, estoy siendo tibio Estás orando y... Eh, Leyendo la palabra, lo que pudieras orar y leer, wow. Pues resulta que después de orar, como a los 10 minutos me da sueño y no me gana el sueño y me pongo a dormir. Estoy siendo tibio. Eso es un vomitivo, el que no da el 100%. Entonces, recuerde que estamos militares, ¿no? ¿Lo entiende? Estamos, Señor, bombillitos, hagamos bombillitos. Vamos a salir de aquí mejorados. Amén. Mire, la iglesia de la Odisea, de la cual Dios dijo que eran tibios, la Biblia enseña que sería preferible que no existiera, porque era una vergüenza para la iglesia real. Es una vergüenza para la iglesia real. Son cristianos que vienen a la iglesia, pero se borrachan. Son cristianos que vienen a la iglesia y cantan coritos, pero tienen relaciones sexuales antes del matrimonio o por fuera del matrimonio. Son cristianos que vienen a la iglesia y dicen amén. Se sientan en una banca, pero están consumiendo drogas, están viendo pornografía. Esos son los cristianos tibios. Y Dios no puede usarlos. Usted pondría un vaso de leche en la taza de su baño para tomarla. Alguien haría eso. ¿No es cierto? No pongo algo limpio en algo sucio. Entonces el Espíritu Santo no puede usarlos, pues a veces están limpios y a veces están sucios. Y el Dios, y el Dios de nosotros no lo conoce el mundo, porque si viniera aquí nos moriríamos todos. El Señor me dijo un día, me dijo, Chuck, ¿quieres mi presencia? ¿Quieres mi mover? ¿Quieres que yo actúe y que yo haga grandes cosas? Pero están tan sucios que si vengo se mueren. Entonces me toca quedarme lejitos para no matarlos, pues los amo. Entonces yo le toca de lejitos. ¿No ha leído lo que dice en la Biblia? Ananías y Zafira, ¿por qué murieron? Por mentirosos. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Se emocionaron un día. Los tibios son emocionados. Se emocionan, dicen amén, sí, aleluya, y no vuelven. Así son los tibios. Ananía y Zafira vieron a, a Bernabé dar una ofrenda. Ellos vieron que Bernabé dio todo lo que tenía. Y dijeron, uy, nosotros también, aleluya. Sí, mire cómo lo aplaudieron, caramba, sacámosle. Y dijeron, vamos a vender nuestra finca y traemos la ofrenda. Y fueron y la vendieron. Y les dieron la plata. Y dijeron, uy, esto es como mucho para la iglesia. Wow, no, qué pena, no. Y eso, con esto compramos el carrito que nos falta. Y se cogieron una parte. Y dieron la otra. Por eso murieron. ¿Pedro les pidió la ofrenda? No, ellos la dieron, la, ellos se, la hablaron ellos mismos. Pero mintieron al Espíritu Santo. Y por eso murieron. Hace algunos días en mi iglesia tuve que sacar a dos líderes. Eran muy queridos por mí, venían conmigo casi desde el principio. Mi iglesia lleve ocho años y una de ellas llevaba conmigo diez años trabajando antes de yo tener iglesia. Y el otro llegó a los seis meses de que empecé. Y era muy amado por mí, era mi líder de alabanza. Y empezaron a portarse mal y estaban dando mal testimonio. Y tuve que sacarlos del, del, del liderazgo, no de la iglesia, del liderazgo tuve que sacarlos. Y me dolió mucho porque eran muy amados por mí. Y estaba triste en mi casa orando. Porque tal vez pensé que había sido muy duro con ellos. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Ananías y Zafira murieron por menos. Wow, esto es una cosa seria. ¿Y sabe qué cuál es el mito? Que a los jóvenes no se les habla cosas serias, que a los jóvenes se les tiene que ser chistoso o divertido. Pero ¿sabe algo? El infierno, el infierno es serio. El infierno es real. Y cuando abramos los ojos allá llenos de aceite y de muerte y de gusanos, vamos a decir por qué no me hablaron bien. ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me permitieron ser tibio y no me aterrizaron? Y lo estoy librando de eso. Amén. Ahora, la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 17, por favor, mostrémoslo. Santiago 4, 17. Santiago capítulo 4. Verso 17. Mire lo que dice. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La reina Valera dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿qué es pecado entonces? Poder barrer bien la habitación y no lo hacerlo. ¿Cierto? Eso es pecado. Pecado es poder sacar 100 en la materia, pero conformarme con un 6. O 5 y conformarme con un 3. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El que sabe que no tiene que tocar demasiado o pasarse con su novia, y pero aún así lo hace, eso es pecado. El que sabe que tiene que respetarla y no pedirle nada obsceno, pero aún así lo hace, eso es pecado. El que sabe que no puede contestarle mal a su papá o a su mamá o ser irrespetuoso con ellos, pero lo hace, eso es pecado. Ahora, queremos al mover del Espíritu Santo. Queremos que Dios haga cosas como hizo en los avivamientos. Queremos su presencia. Queremos sus bendiciones, su prosperidad y su palabra. ¿Ok? Queremos la leche. Limpiemos el vaso. Amén. Amén. Limpiemos el vaso si queremos que Dios se mueva. El verso 18 de Apocalipsis 3 dice, Apocalipsis 3, 18, mire que Dios es tan bueno, que a pesar de que esta es la peor iglesia de todas, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia vergonzosa, la iglesia que hace quedar mal a Dios, a pesar de que es así de mala, les da la salida. Dios es bueno. O sea, él no los regañó y los dejó destruidos, no, 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 los regañó, pero les dijo cómo salir. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Además, ah, si yo le digo Dios es bueno, usted debería contestar todo el tiempo. A ver, hagámoslo. Dios es bueno. Dios es bueno. Ok. Dice: Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico y vestiduras blancas para que seas vestido. Y que la vergüenza de, de tu desnudez no se descubra. Unge tus ojos con colirio para que veas. Mira lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia, para, a la iglesia de la Odisea, para que deje de ser un vomitivo. Dice: Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego ok, ¿qué entendemos por eso? porque uno dice ¿y por aquí dónde venderán oro pastor? no, 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 no es eso lo que le estoy hablando entendámoslo bíblicamente ¿qué vendría siendo el oro en la Biblia? la palabra, ¿qué más? ¿alguien tiene otra idea? ¿recuerdan la parábola de los talentos? ¿alguien recuerda eso? en realidad el oro viene siendo la fe la Biblia dice que tu fe será aprobada como el oro. Entonces dice, consigue una fe refinada en fuego. No una fe mezclada, refinada. ¿Sabe cómo se refina el oro? Con fuego. ¿Cómo hacen? Toman el lingote de oro o las pepitas de oro y las ponen en un horno hasta que queda líquido. El, el oro es más denso que la basura. Entonces, el oro va al final y la basura flota. Como está líquido, pueden meter una cucharita y sacar la basura. Eso es oro refinado en fuego. ¿Qué está diciendo entonces? Traigámoslo a nuestros días. Te aconsejo que tengas una fe real, sin basura. Una fe no fingida, le dijo Pablo a Timoteo. Te aconsejo que tengas una fe real. ¿Y qué es una fe real? Una confianza real en Dios. Porque tenemos una confianza de palabras. Ya voy a acabar, pero necesito terminar este punto, por favor. Estén atentos acá. ¿Cómo sería una confianza irreal? Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero hace trampa en el examen. Eso no es una fe real. Una fe real es hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Yo creo en Dios que me va a dar esposa, pero la busca por Facebook. No la encontrará en Facebook. ¿Por qué? Porque en Facebook todo el mundo pone la foto bonita, nadie va a poner la foto real. Dicen, yo confío en Dios, pero ayudémosle eso dicen yo, confío en dios, pero ayudémosle. yo confío en dios, pero hagamos trampa. yo confío en dios, pero ayudémosle a dios que tal se equivoque. eso es una fe fingida. la fe real espera completamente. se despoja en dios. mire, mucha gente deja la iglesia por el trabajo. a pesar de que los servicios de la iglesia no riñen con el trabajo. Nosotros, como pastores, ponemos los servicios de la iglesia en horario no laboral. Pero a algunos les falta fe y prefieren aún trabajar cuando hay iglesia, sabiendo que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Y lo llaman a uno y, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo una crisis económica. A ver, es al contrario. Pastor, voy para la iglesia porque tengo una crisis económica. Amén. Eso es una fe fingida, una fe que habla y habla como si viviera, pero está muerto. Eso es una fe fingida. Y después dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Miren esto, los animales están vestidos, los hombres no. Los peces tienen escamas, los reptiles tienen escamas. Los mamíferos tienen piel de pelo y otros tienen coraza. El único animal en la tierra que está desnudo es el hombre. Y para tapar su desnudez apareció la moda. ¿Y qué hace la moda? Trata de imitar levemente, absurdamente, trata de imitar la ropa que tenían Adán y Eva antes de pecar. La Biblia dice que estaban vestidos con la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué nos gusta la moda? ¿Por qué nos gusta la ropa y las marcas? Porque allá en nuestro espíritu anhelamos lo que teníamos cuando éramos perfectos. Y la Biblia dice que Jesucristo recuperó y ganó para nosotros en la cruz las vestiduras celestiales de justicia. Entonces, delante de Dios ya no estamos desnudos como un como una persona de qué avergonzarse. ¿No se ha dado cuenta lo, lo vulnerable que es usted cuando hay un baño que la puerta no cierra? ¿No le ha pasado que hay un baño donde la puerta no cierra y hay gente por ahí? ¿Usted, usted entra con una inseguridad a ese baño por el temor de que le descubran su desnudez? Exacto, y algunos son los malabares perfectos, se sientan y... Y así hacen no sé cómo. ¿Sabe qué hago yo? Canto. Empiezo, este baño está ocupado, está ocupado, está ocupado. Para que si alguien entra al baño, me oiga cantar y no entre. La desnudez nos avergüenza. Y la Biblia dice que Jesús nos vestidió, nos vistió con vestiduras de salvación. ¿Y sabe qué pasaba con la iglesia de, de la Odisea? La iglesia de la Odisea era una iglesia con mucho dinero, entonces eran buenísimos en moda, y aparte de eso, producían una lala negra que no se conseguía en ninguna parte del mundo conocido. Entonces tenían una ropa espléndida y pensaban, ah, yo estoy bien. Aunque espiritualmente estaban desnudos. Entonces, por eso le dice: compra vestiduras blancas. ¿Qué es eso? Arrepiéntete de tu pecado y vístete de lo que Cristo ganó en la cruz. Eso es la justicia de Dios. Amén. Y después dice: Después dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la iglesia de la Odisea vendían un, un ungüento para los ojos que era muy famoso. Entonces, esta iglesia era muy rica. Porque sus miembros vendían lana negra y ungüento para los ojos. Y venían de todo el imperio romano a comprar lana negra y ungüento a este lugar. Entonces ellos tenían mucho dinero. Entonces ellos pensaban que veían bien. Miren, le cuento mi propio testimonio. Cuando no me podía casar, cuando estaba soltero y desesperado, nadie le pasa eso aquí, ¿no? Tranquilos, solo yo. Yo andaba mirando. Sí, yo iba a predicar a algún lado. Yo, Señor, ¿será que aquí está la hermanita de mi corazón? Y yo ya era pastor. Entonces me tocaba una prudencia. A veces los pastores me hacían el favor de presentarme a alguien, pero era una lucha. Y entonces ya se me estaba pasando el tiempo de casarme. Y busqué a mi pastor John. Le dije, Pastor, mire que no me he podido casar. Y eso está difícil. Y ya, ya me hace mucha falta. Yo no quiero estar más solo. Yo quiero tener hijos. Yo quiero mostrar que. Que Dios está conmigo. Y el pastor John me dijo, abre el ojo. Y yo, él es gringo, entonces él es, él es muy chistoso. Y él me dijo, abre el ojo, mira. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que mire? Y yo inmediato vine a la lógica humana. Y entonces yo dije, a ver, yo sé publicidad, mercadeo. Yo sé hacer síntesis de color. Y hacer, y hacer imágenes gráficas. Yo sé cuando hay una foto. Es cuando una foto está bien tomada y cuando está mal tomada. Yo sé cuando las cosas varían por, por tiempo y espacio en las fotografías. Cuando la luz se desacomoda. Yo trabajo con mis ojos. ¿Cómo así que el pastor ya no me dice que, que, que abra el ojo? ¿De qué está hablando? Yo lo tomé de forma natural. ¿Sabe qué pasa con los jóvenes de hoy? No quieren que Dios les coja a la esposa o el esposo. Porque piensan que les va a escoger una fea. O un feo. ¿Sabe por qué piensan eso? Porque las feas sí oran. Entonces algunos dicen, no, pero es que si yo le dejo eso en las manos a Dios, me trae una hermanita de Dios bien tremenda, pero fea. La Biblia dice que Dios conoce sus gustos y su corazón. Y le cuento algo, Dios no frustra a nadie. La Biblia dice, he aquí, Él le concedió el deseo de su corazón. Casi. Casi no le saco una amén, ¿no? Ay, qué duros. Despertaron. Entonces, yo me fui a mi casa con el consejo del pastor. Abra el ojo. Yo de qué estará hablando el pastor si ya miré a todas las hermanas de la iglesia y no ninguna me gusta. Pero entonces fui al Señor. Y me acordé de este pasaje y lo leí. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque resulta que era un ciego. ¿Qué es un ciego? Alguien que no ve. ¿Y qué me estaba diciendo Dios? Crees que ves, pero no ves. No logras apreciar lo verdaderamente valioso. Es eso. Crees que ves, pero no ves. ¿Y sabe qué pasa? Por ejemplo, la belleza. En los años 40. Si usted compara una reina de belleza en los 40 y la compara con una reina de belleza de hoy, se va a dar cuenta que los gustos cambiaron. En los 40 era gordita, rolludita, con hartas curvas, alentadita, diría una mamá. ¿Y cómo es el índice de belleza hoy? Esquelético, anoréxico. ¿Para qué? Para que le quede bien la ropa. Porque tratan a las mujeres como un gancho. Mire, cuando yo tenía 13 años me gustaban rubias. A los 20 me gustaban medio asiáticas. A los 30 oh, me gustaban pelinegras. Entonces yo cómo iba a saber cuál era. ¿No ve que mi gusto cambiaba? Entonces fui al Señor y le dije, Señor, parece que no estoy viendo. Señor, parece que tengo algo en los ojos espirituales que no veo. La Biblia dice que, el señor, que Satanás... Vendó los ojos del entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz de Cristo. O sea que en nuestro espíritu también hay ojos y el diablo los venda. En otra parte dice que en Efesios que él oraba para que los hermanos les resplandeciera la luz del Señor en sus ojos espirituales y pudieran ver la esperanza a la que fueron llamados. Entonces yo le dije, Señor, parece que no estoy viendo bien, y tengo mis parámetros y mis medidas, y tengo mis gustos y mis opiniones. Y si sigo así me voy a quedar soltero. Échame la mano, Señor, y permíteme verla. Permíteme ver cómo tú ves y apreciar lo que tú aprecias. Permíteme descubrir la belleza que durará después de 20 años de matrimonio. Permíteme ver eso. Ni todo. Necesito ver la verdad. Y invité a mi esposa a salir. El pastor John me decía, invítala a un tinto. Él no sabe que los jóvenes ya no toman tinto. Toman granizado. Y yo le dije a, a mi esposa: Yo venía hablando con ella y ella no se dejaba ver. En la foto de Facebook no ponía su foto. Entonces yo quedaba ciego ahí. Entonces, sí, claro, me enamoré de su espíritu primero. Y entonces la invité a tomar un café. Y me aceptó. Aceptó verse conmigo un día. Qué lucha, qué orada, mejor dicho, qué batalla. Y yo estaba esperándola, recuerdo, estaba en un centro comercial, en la esquina, en la calle, estaba esperándola, y yo estaba mirando todas las muchachas que aparecían. Y había unas que no me, no me gustaban tanto, y yo decía, uy, que esa no sea, señor, que esa no sea, que esa no sea. Y había otras que sí parecían bonitas, y yo, señor, esa podría ser, esa podría ser. Y de repente salió una niña de allá, del fondo, del Transmilenio, y yo dije, wow, señor, que esa sea. Y esa era. Esa era, es la mujer que está allá esperándome con los nenes. Ella es, no hay otra mejor para mí. Hasta recién levantada me parece linda. Dios sabe lo que yo quería. Dios sabe lo que yo quería. Y solo la encontré cuando quité mi vista humana y tuve vista espiritual. Como me libro de la tibieza, dejando de opinar como opinan los hombres. La Biblia dice renovando vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Eso es. Teniendo una fe real, confiando verdaderamente en Dios, que cuando tenga un problema el primero que busque sea Él. Eso es una fe real. Y siendo santificado por lo que Él hizo en la cruz, habiendo limpiado mis pecados en lo que Él hizo en la cruz. Eso es un cristiano verdadero. Otra cosa es un frío o un vomitivo. ¿Alguien tiene esperanza hoy acá? ¿Alguien quiere ver la mano de Dios en su vida? ¿Se imagina que usted deje de salir con una y con otra y por fin salga con la que es? ¿Cuánta plata se va a ahorrar? Claro, ¿se imagina que usted le atine a la universidad y a la carrera que es? ¿Se imagina cómo lo van a amar sus papás por no haber hecho tres carreras hasta la mitad? Se imagina que cuando usted tenga un problema, venga Dios mismo a pelear por usted. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que la gente se dé cuenta que en usted brilla el Espíritu Santo? ¿Se imagina que personas vengan a decirle, "Deme de eso que usted tiene, porque no quiero sufrir más"? ¿Se imagina ser más que vencedor en Cristo Jesús? Es eso lo que le estoy hablando. Esa es una iglesia real. Amén.